¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Y tengo un turno con Raúl ahora. ¿Turno con Raúl? Sí, tengo un turnito para... ¿Cómo que no estás? Pero si me dijo que estaba de las 4. Raúl es un tiro al aire, querido. Pero escúchame, pero... Viene. Pero me dijo que llevaba una agenda. Sola. ¿Cómo que te deja sola? Si me deja sola, acá yo tengo que atender a los clientes como te estoy atendiendo vos ahora. Atenderte, viste, bien atendido. Bien, qué bueno. Estar acá. Bien, ¿me siento acá? Sí, más vale. Pero ¿y si Raúl no está? ¿Cómo hacemos? Y nosotros vamos a charlar. Sí, charlamos. Yo te voy a contar de la vida de Raúl también. No, no. Vos, pero lo que se pueda. Hace mucho que lo conoces a Raúl. Y ¿no? Sí, sí, toda la vida casi, toda la vida. Sé que es un profesional. Bueno, yo desde que nació, querido, por desgracia. Sí, es pero verdad. Mira, él se va. Total tiene, mira, tiene todo el salón a su disposición. Qué lindo, qué bueno. Claro, pero no. Los clientes lo aman y no sé por qué lo quieren tanto, porque si no está nunca. Viene el cliente, Raúl está. ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está el Raúl? Pero no lleva una agenda, nada. No, para nada, por favor. ¿Y qué me corta? No sé. Mirá, y ahora tenemos que esperar que venga, porque yo, viste, pero mamá, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando mamá, con Mauro. ¿Pero vos no vas a cambiar más? No, estoy hablando con Mauro. Sí, pero siempre haciéndome quedar mal, ¿puede ser posible yo, esto? ¿Yo te hablé mal? ¿Te hablé mamá, mal no, no. ¿Tenés que te voy a cortar el pelo yo, no? Sí. Por eso, no te hagas el pícaro. No te dije nada. Mamá. Simplemente la verdad. La verdad de nada. Vos me tenés que defender, soy tu hijo, mamá. Por favor. No te estaría defendiendo. No, pero por... Yo te defendía, Raúl. ¿Qué me va? Mamá, haceme un favor. Anda, anda. Bueno. Anda, bueno, hermosa. Están haciendo la nos música, vemos. Anda. Después nos vemos. Dale, hablamos. Después WhatsAppeamos. Otro ratito más. WhatsAppeamos. No. Dale. ¿Tienes Facebook? Todo, no sí, me es. Imagino. No ¿cómo estás? Bien, papucho. ¿Vos? Bien, ¿todo bien. Tranquilo? Visitándote acá. Contento. Vamos a ver qué podemos hacer con... Sí. Usted sabe sí, qué ahora hacer. Te vamos a dejar, pero de 10 más IVA, querido. Che, escuchá, ¿cómo va todo? Bien, contento. Haciendo nuevo disco. ¿En serio? Sí, ya grabé el primer corte de difusión. Se llama I Love You Baby. Mira vos, muy sí. Bien. Un reggaetón. Sí, está de sí. Moda que sí. Está todo bien con la balada, el pop latino, sí, pero hay que hacer un mango también. Ya tú sabes, claro, olvídate. Claro, es lo mismo que haces a los cortes todo en Delgarillo y te quieres dejar el pelo largo, ¿viste? No, no. Hay que con la moda, ¿no? Exacto. Con la onda. Así que bien, contento. Bien. ¿Y dónde lo vas a largar, lanzar? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Ya muy empezamos bien. En Córdoba. El fin de semana pasado estuve en un programa de Córdoba. Mira. En Canal 12. Así que bueno, contento. El canal la dos. Canción ¿qué, se llama? ¿Qué programa? Viva el sábado se llama. Ah, muy lindo, lo vi. Sí, sí lo veo. Sí, sí, sí lo vi muy bien. Así que el sábado a las 2 de la tarde salimos con esa canción. Bien, y ahora se viene el videoclip. Muy bien. ¿Eh? Se si viene el videoclip. Un modelo masculino con bien. Este cuerpo. Bien, bailarines. Para, ¿sabes cómo bailo? Reggaetón. Muy bueno. Raúl no moviendo el bumbum. Que te hacía perreando, Raúl. Bueno, no sabés lo que... Goyeneche, lo estaba buscando. Necesito arreglar porque tengo el pelo, ya no sé qué color tengo el pelo. Tiene la cabeza. Parezco una mitad, me quedé en mitad de camino la bandera argentina, parece, no sé. Sí, pero a ver, ¿qué? ¿Usted no ve que estoy trabajando ya en este momento? Que sí, me estoy trabajando, pero yo soy hiperfamoso, estoy por ser hiperfamoso, me tiene que atender, pero, un canje, pero, algo. No sé. Pero hiper, ¿va a ser o es? Porque no póngase de acuerdo qué está diciendo. Bueno, antes había supermercados y hay hipermercados. Antes sí. Había famosos, ahora hay hiperfamosos. Nómbrame un famoso. ¿De mi altura? Un famoso. ¿Por qué era? Nómbrame un famoso. Matías Salé. ¿Un hiperfamoso? La novia de Matías Alé. A usted no le da el cerebro. A ver, pero no me moleste, no me que estoy trabajando. ¿No se da cuenta? Sí, es peluquero, tiene clientes, pero yo soy hola, famoso. Un señor muy importante, no me que estoy ocupado. Una pista, algo. El señor es Mauro, por favor. No, mira que lo dejamos sin mundial y se vino a cortar el pelo con usted. Mauro Icardi. No. ¿Está buena Wanda en persona o es no, como...? No, pero no, no soy pero Icardi. No, es que no soy que estaría yo a... Bueno, te pido por favor. No todo lo que brilla es ahora, te lo digo por experiencia. Escucha. Wow. No, lo ubico, perdón, no, una pista más, algo música, frugal. Música. El señor es músico, cantante, compositor. ¿Apellido? Cheruti. No, Cheruti, el humorista. No, música. ¿Qué onda con el otro que son como socios? No, Artaza es, Artazgo. Sí, pero no. Artazgo, Artaza. ¿Lo escucha usted? Le dije músico. Bueno, Cheruti no canta las imitaciones, es músico eso. Sí, pero no. Pero no. ¿Usted no viene a molestar nada más? Y un poco de esto, un poco de aquello. ¿Usted cree que yo me quedé sin un solo cliente? Sí, conmigo, con un solo cliente. Una a canje, no, a canje. No quiere pagar. A canje. Acá todo el que viene y me garpa. Usted levanta plata de la fama, ¿no? De cortar el pelo, todos saben eso.
Pero no se preocupe, yo voy a tener una reunión acá en la esquina, que tengo un amigo que me va a esperar. En la esquina. Espera. Al final, no me dijo. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Ni quién es? ¿Está apurado? Usted ya sabe quién soy. Ya sabe quién soy. No, no, ¿quién es? Él por ahí no me conoce. ¿La reunión sí. usted la hace en un bar o en la esquina sin la vereda? No, en la esquina, porque no tenemos canje de café todavía. Entonces, en la esquina. Canje de café. Ah, está bravo. Te iban el café de la esquina, pero en realidad es en la esquina, sin café. ¿Y usted lo cita ahí en la esquina? Sí, somos amigos, sí, es la vida. Es la vida. El negocio, cuenta todo ahí. Ya va a llegar la plata, todo llega. Todo llega. Usted le que le llegue la plata, yo me hace flaco, mire lo que le digo. Bueno, pero para eso, usted me dice, él no me conoce. Bueno, yo le digo mi nombre, para él ya me conoce. Y yo le digo una cosa así, a ver, dígale al señor el nombre. A ver, Johnny Depp. No tapó el agua. No, en serio, va. No, bueno, uno me confunde con ese actor poco conocido, Johnny Depp. Pero no, yo soy Johnny Depp, D.I.P. Pero espere, yo tengo una... Sí. Bien, no, como no hablaba inglés. Sí, yo tengo una duda. Castellano tampoco. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué, pero qué? ¿A qué se dedica? Claro, usted, ¿qué hace? Bueno, yo subo videos a internet, hago esas cosas. Veo que todos los pibes hacen. En youtuber. Pibe. Sí. Jonah, por favor. Yo me voy a ir por acá, me ofende. No se para. Ahora usted tiene como 50 años ya. Deje de volver con la internet y póngase a laburar. ¿Qué va? ¿Es serio? ¿Es verdad lo que dice? Sí, todo eso que dice es verdad, ¿eh? ¿Es verdad? Todo. Y no ¿hace miente. Negocios, todo? Hace de todo un poco. Hasta que me quería bien en todo. Me dio qué castigo, mío. Che. Y bueno, qué aguante, ¿eh? No, bueno, está ahí, esto no es nada. Y mi vieja cuando se pone caprichosa y insoportable no la... Pero, escuchame, es divina tu vieja, ¿viste? Sí. Pero me dice que vos no llevas una agenda, nada. Todo el día acá adentro. El único momento que no estoy es cuando me viene a buscar un amigo, que después nos vamos a merendar el resto de la tarde, que mi pareja no sabe, marido no sabe nada porque si no me baja la caña. Es lo único que hago. Que y no se entera de nadie. ¿Puedes decir que no te ve nadie? Medio Carlos Paz, pero no importa. Mientras no se entera, allá en Cárcano 450, en la del tarde, no hay problema. Bien, bien, qué guay. Así que bueno, como te venía diciendo, se viene videoclip nuevo. Muy bien. Vos sabés que esta canción la escribimos con con el autor de Celebra la Vida. ¿La tenés? Celebra la Vida. Que canta Axel, ¿viste? Sí, buenísimo. Y es de un autor cordobés que se fue a vivir a México hace 20 años. Mira. Se llama Nicolás Urquiza. Así que bueno, la canción me la envió hace 4 meses, me encantó. Así que ya la grabamos, tengo un estudio de grabación en casa. Está bueno. Sí, pero vos en tu casa tenés estudio de grabación, bueno eso. Sí. Está muy bueno. Ya me tenés que hacer un jingle para la peluquería también. Es verdad. Podrías hacerme un jingle, ¿no? Es verdad. Sorprendeme, un día voy con el coso y me decís, toma Raúl. Bueno, dale. Sorprendeme, yo te dejo a tu criterio. Dale, la semana que viene te lo mando. Dale, mira que lo pongo después. ¿Vos me decís? Daddy. Sí, no, por supuesto. Daddy. Hola. La nena. Necesito plata. La nena. Nena, ¿no estás bien bolas vos? Se te van a escapar las lolas de ahí, mi amor. ¿Cómo decís, Dai? Sí, yo te digo. Pero yo estoy re cómoda así, ¿eh? Claro, sí, si estás en bola, ¿cómo no vas a estar? Ay, bueno, yo te digo, a mí no me dicen nada en la calle, sí. Yo voy tranquila. Acá no pasa nada, ¿viste? Que con sí. esto de ni una menos nadie se anima, así que... Sí, ponelo. Voy pero como bueno, quiero. Sí. Escúchame, ¿no estabas ensayando en el cucú? Sí, bueno, justo te traje un pajarito porque... Sí, es parecido. Creo que está más lindo ese que el cucú. Claro, yo pensaba, el cucú. Perdón. Ahora es cucusa, así que sí. Está bueno. Claro, ahora es cucusa, claro. Es un ave. Está bien. Es un ave. Un ave. Claro, es una mujer. Ahora así yo pregunto. Yo pienso que tiene que ser. Para, ¿por qué tiene que ser una mujer? Pues se están yendo de mamo ustedes, las feministas. Córtenla, A mí me dijeron que ahora es cucusa, no es más. No, no es más cucusa, es el cucú y va a seguir siendo el cucú. Déjense de embromar. Bueno, dale. También hablarle con les, las, los, no sé qué miércoles. Ahora querés, déjense ahora de joder. Que el cucú sea Goyeneche. También, obvio, también. ¿Verdad? Que salga y diga Goyeneche, no sos... Goyeneche, no, Goyeneche. Estaría bueno. Es muy bueno. Usted siempre piensa en el negocio. Dice, obvio. En la publicidad. San Lorenzo sí. 33 también. Escuchame una cosa. No, sí. Escuchame vos, Dani. Sí, yo te escucho, a ver. Yo qué ahora. El pajarito, divino el sí, pajarito amoroso. Está siempre con un pajarito amoroso. Ahora lo voy a transformar. Es de terror. Ahora lo voy a transformar en micrófono. Ajá. Porque, Daddy, necesito plata porque voy a estudiar canto. Me llamaron para audicionar para una banda. Ajá. Así que, bueno. ¿Y plata para qué? Sí, papi, porque tengo que ir tipo Britney, yo no voy a ir así nomás, o Britney, sea... que tenés un 22 placares tenés con ropa, bueno, tenés 800.000 botas, no que la loca de tu madre te compra las botas ese, y te malcría con todas esas botas escúchame, que te manda de allá. ¿Vos no querés que yo trabaje? Sí, vos trabajás, pero bueno, dejá de gastar plata, hija. Si voy con ropa vieja,
me van a ver fea y no voy a quedar en el casting. ¡Vieja! Tu placar que... no va... Hay cosas que tienen la etiqueta puesta todavía. Uf. No sabés lo que es. ¡Mentira! Esa es la Abu, que tiene todo nuevo, que las va dos a Miami. Son iguales. Ella trabaja. Pero... No. Yo quiero, pero él siempre me trabajar de cantar. Yo quiero trabajar de cantar. Claro, yo quiero cantar. Me vino un casting, ahora me llamaron y él. Anda al casting, pero anda con las ropas que tenés. Estoy dando clase de canto, por ahí podemos hacer un. Deja de joder, vos también me vas a venir a sacar plata. Vos también me vas a venir a sacar plata. Un canje, bueno, que te corte el pelo. Podríamos agarrar un canje. Pero escuchá. Javi Canjes tampoco quiere. Claro. Él nos complica la vida a todos. ¿Cómo mantengo todo lo que tengo yo? Ustedes no. Vos no trabajás. Vos le prometiste a tu madre y es la única promesa que has cumplido en tu vida. ¿Sabes lo que le prometió la madre? Que ella no iba a trabajar en su vida. No, y lo está cumpliendo, nunca hizo nada. ¿Para qué voy a trabajar si trabajás vos? O sea. No, es muy bien. Es grosso. Anda, hija, anda a hacer el casting. Anda a hacer el casting. No hay un peso. Dame la tarjeta. No, busca tranquila porque. Sí, obvio. Hiciste bolsa todas las tarjetas. No hay más tarjeta ni efectivo ni nada. Me voy a sabotear todo el placar a la abuela. Sí, te va a matar la abuela, ¿eh? Te mata la vieja. Nuestros paisajes son los principales artistas de tus fotografías. Y de noche, la magia de las luces hace el resto. Carlos Paz tiene la magia que te hace feliz. Te esperamos. Vas a ser bienvenido. Cerutti presenta su gira Vale la Pena Tour. El pop, el rock y la sangre latina conviven en el show de un cantante de nivel internacional. Mauro Cerutti es una producción de Blue Music Pro. Contacto 351-7602-572. Porque viste que ahora no puedes decir nada. Nada, no se puede decir nada. Nada, decís una boludilla y te quieren hacer un juicio. Es verdad. Claro, una cosita. Vos imaginate a Porcelo Olmedo en esta época. No, los matan. Terminan presos. Cadena perpetua. Es como, y vos ves el humor y te reís. Sí. Porque dentro de todo es un humor sano a lo que es el humor de ahora. Sí, es verdad. No, lo de antes no se puede. ¿Entendés? No se puede. Estarían presos los dos. Es verdad. Goyeneche, escuché preso, pero me acerqué. Claro. Este va a tener al lado de Lázaro Báez. Ya tengo la solución. ¿Qué? ¿Quién es Báez? ¿Quién es Báez? Va a ser su compañero de cuarto, Báez. ¿Qué? ¿Me quedó en la casa con los Paz? Sí, bueno. ¿Qué tierra? Sí. A ver, ¿sabes? Yo busco canje. Ahí le van a hacer mimitos en la casa. Lo van a tener. Oh. ¡Ay, qué bueno! Van a tratar bien. Le van a dar de comer. Bien. Encima de va a ser el nuevito. No sabe lo que va a hacer. De comer, de tomar. No sé si me conviene, porque tú estás riendo mucho. Me parece hay, que me quiere. No hay canje, no hay nada. Nada, es todo gratis encima. ¿Qué me estás diciendo? No, que yo escuché, estaba en la esquina, pero en la esquina sí. Yo tengo un oído biónico para los negocios, sí. Sí. Y usted le ofreció hacer un jingle a él. Sí, y acá los jingles salen. De la pelu, porque la verdad que está genial. Pero los jingles los hago yo acá. ¿Usted es productor musical? No, yo de todo, soy argentino. Ah, es entiendo, fundamental. Entiendo. Sí. Pero bueno, tengo. ¿Qué? A ver. Sí. ¿Usted va a cantar un jingle que lo escribió usted?
¿Usted quiere que cante yo un jingle? Sí, usted lo tiene, me está diciendo que lo tiene. Quiero que me lo... Si ya lo tiene, bueno, que me no lo traje la pista, pero puedo cantar a capela, un, cántelo, capela. Una parte usted del estribillo. La música, a ver, la letra, usted hace todo. La música, la letra, todo, eso le iba a preguntar. El ritmo, sí, no, yo no sé tocar nada, pero el ritmo, más o menos, le hago un ritmo, me lo imagino. Sí. Lo mantiene el padre. Sí. ¿Su papá quién es? Como era tratando iglesia. Claro, ¿su papá quién es? Un pobre tipo. No, no, un pobre tipo. Un hijo de puta, el padre para mantener. ¿Termina acaso tuyo? El mismo, pero al revés. Soy de la escuela de Daddy. Dale, escuchá, dale. Escuchá esta canción, sí. Es increíble. Yo voy a Mauro, sí, Sergio. Escuche, no me falte el respeto. Escuche. Escucho, bueno, yo voy a Mauro Sergio siempre. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo les hago un jingle, sí, y bien. Ustedes me dan un canje. Bien. Sí. Me dijo, bien, que no. Pero no importa, yo le hice vos el jingle. Pero si después les gusta y después... Claro, claro, hay que probar, a ver... Este tipo tiene, sabe. ¿Y ya lo tiene? Sí, tengo un pedacito ahí, le puedo cantar. Bueno, cante, a ver cómo es. Siempre voy a Mauro Sergio, la mejor ropa tienen. El que queda es Lisandro. Lisandro, de la Torre al 100. Hey, hey, hey. Espera un poquito. Pero esa canción la escribí yo. A Mauro Sergio le escribió una canción. No, no, esa cara dura. Él escribió la letra. Se te nota, claro. Se te nota en las canciones, en los besos y en tu piel. Es lo mismo. Claro. No sé, no sé, yo no tengo tanto oído para que sea. Hay mucha canción, no, ¿cómo cara? No me haga que llame la gente. Quiero saber. Va a terminar. Para ahí, va a terminar. ¿El servicio de inteligencia, quién? No, de hecho. ¿Este tiene conexiones políticas? ¿Me quiere meter preso? No, o sea, la Selección Argentina de Intérpretes. Ah, qué bueno, porque me están buscando, por eso me están buscando. No le digas nada si te preguntas. Por favor, esa canción es mía. Usted me va a arrastrar, ¿sabes qué? Yo quería un suéter nada más. Yo quería un suéter, no sé, un suéter quería nada más. Usted va a terminar Lázaro Báez, se lo vas a la vieja. Cara dura. No le gusta laburar. ¿A vos te parece? Hasta te logró, te robó la música de tu, por de favor, tu tema. ¿Qué va? Esa canción está en YouTube, si querés la buscaste, la viste, ¿no? ¿Cómo te llama? ¿Cómo se te nota. Se te nota. Se te nota y la podés buscar en YouTube, como Mauro Cerutti. Mauro, escúchame, ¿se puede hacer un colorcito algo más adelante en la Sí, ¿sabes que me gustaría hacer algo como tienen el chiquitín este? Que no me acuerdo cómo se llama este. Sí, pero el Lee, este, el Lee, Jonathan. Sí. Jonathan, no le hago nada porque. Ah, eso sí. No, ¿sabes qué me hizo con eso? Sí. Yo tengo otra peluquería en Carcono 450, ¿viste? Bien. Ahí está mi marido, Tadeo. Vos también. Se fue allá. Facturás vos también. Hay que facturar, ese no, como mantenemos todo. Escuchá, se fue para allá. Sí. Diciendo que yo le iba a hacer un, que le había hecho un canje, y si eso no lo hizo gratis allá, y el Tade se lo hace, pues el Tade es más bueno. No está bueno, no. Entre. Bueno, no, te decía que para el próximo video por ahí por podríamos favor, hacer algún color. Acá estoy de vuelta. Bueno, ¿eh? Ya todavía estás acá vos. ¿Y sí, vos qué estás haciendo? Lo que pasa es que nos interrumpen acá. Claro. No. Ahora, querido, todas mentiras, pues yo estuve escuchando. Vos sos un mentiroso, que esto, que aquello, que todo esto que ves acá. Sí. Mamá lo puso. ¿Usted? Todo mamá. El señor es un vago. No. Ahora vos te vas y el señor sale. ¿Y pero sale. ¿Quién se queda cortando el pelo? Es que si nadie espera que venga sentadito en el sillón ahí. Pues si cobro 3.000 pesos por corte, por 3 cosas. Claro, es lo que ves. Todo lo que te está diciendo es verdad. Es verdad. Genial, ¿sabes qué? Toda la madre, ¿viste? Toda la madre. ¿Y para qué estás, mamá? A ver, ¿yo te pedí nacer? No. Bueno, entonces, claro. Yo no te pedí nacer, jodete. Lamentablemente te tuve. No estaba la ley del aborto en esa. No estaba la ley del aborto. Yo no sé, mira, vamos a cambiar el tema un chiquitito. A ver, mamá, ojo las. Yo no sé si no te cambiaron ahora. Ay, ojalá, me asustó. Me asusta. ¿Vos en la cuna? No me parece en nada a mí, mira. No sabes por dónde va a salir el tiro. No. Porque si tiene un negocio, sí. Como es, vos viste que negocio hermoso que tiene. Sí, hermoso. ¿Y no me entiende? Mamá. No, la gente se va a creer que es mentira, ¿eh? Es mentira. Anda, anda, mamá. Yo me anda. Voy. Sí, yo anda. Me voy. Anda. Pero él va a tener que saber la verdad. Sí, ya la vas a ver. Anda. Porque vos mentís y mentís todo el tiempo. Dale. Escúchame. Bueno, pero dale. Para el Día de la Madre te regaló. Yo ya algo, te dejo. Para el Día de la Madre. No me regaló nada. ¿Qué me va a regalarse un seco a este? La voy a matar a la vieja. ¿Qué va? Menos mal que mi hija fuera mi enemiga. Claro, olvídate. Claro, déjame de. ¿Qué pasa en este patán? Todos locos. Estamos todos locos. Para mí que le agarró el placar a la otra y está enojada y se la agarró conmigo. Claro.
Porque la loca de la madre de mi hija está en Dubái, ¿viste? Con un jeque árabe. No me digas. Porque ella siempre le gustó ser importante también. Sí. Ella quería ser la primera dama, la intendenta, algo. ¿Entendés? Pero de poner el lomo. Entonces, no, ni en pedo. O sea, el lomo, ve una par y sale corriendo para otro lado también. Nunca agarró, no lavó un plato en su vida. Entonces, no sabes lo que es. Nada. Tener la cama, sí. ¿Estás loco vos? ¿Pero vos estás loco? Nada. Se secaba el cuerpo cuando se bañaba porque era lo único que se hacía. Y como con la única forma que tenía para él, se enganchó un jeque árabe y se fue a vivir para la hora de los árabes. ¿Y hace mucho que no la ves? Y como 20 años, gracias 20 a Dios. 20 años, gracias a Dios. Bueno. ¿Sabes la otra loca? Ay, escúchame, en septiembre, ¿sabes qué estaba pensando? En septiembre voy a hacer un teatro en Carlos Paz. Buenísimo. Y me encantaría que me hicieras algún retoque, algo así. Vos, a ver, sí, ¿cómo lo podemos organizar? Poner un poquito de onda, ¿viste? Sí, hacer algún retoque. Se empezaron a usar de vuelta. Eso. ¡Daddy! Oh. Ahí vino la nena. No, vos sabés que... Vos sabés que me acaba de llegar el cling al teléfono de la tarjeta de crédito. ¿Usaste la tarjeta de crédito? Bueno, Daddy, lo que pasa es que la abuela, ¿sabés cómo me sacó, no? Sí, carpiendo, vino como loca recién para acá. No, ¿sabés lo que hizo? Te venía a decir. ¿Qué hizo? Dice, no, si vas al casting, yo también voy. Sí, sí. Bueno, resulta que no me prestó la ropa, así que tuve que ir y me compré todo de nuevo. Y dice, no, si vas a usar el auto, yo también voy. Bueno, quiso venir y al final el casting... Fuimos, pero... ¿Y cómo le fue? ¿Cantaste? No, era para tocar la pandereta. Ah, ¿y? Para tocar la pandereta. Bueno, bien. Daddy, ¿vos querés que trabaje? Así se empieza, ¿no? Me imagino que tocas. ¿Cómo llegó Britney? Te habrás gastado, pues yo te conozco. ¿Qué Britney de Britney? Déjame de embromar. Bueno, ¿cuánto Daddy, me gastaste una foto? Que me imagino que te gastaste para tocar la pandereta. Daddy, todos empiezan de abajo, por eso se empieza. Pero, ¿sabés? La abuela me está cagando la carrera, Daddy. ¿Por qué? Quedó ella. ¡No! ¡No! ¡Ella va a tocar la pandereta, Daddy! No serví ni para tocar una pandereta, hija. No, pero la mía está desafinada. ¿No? ¿Cómo va a estar desafinada la pandereta? ¡Por Dios santo! No te pongas mal, no pierdas las esperanzas. No pierdas. ¿Qué voy a trabajar, Daddy? Anda a barrer, hija. No limpia casas por hora. ¿Probaste con eso? Es una escoba. Lo podías proponer, ¿no? Lo ubicás, ¿no? Escoba. ¿Sabes lo que es una escoba? Basurerito. No, ni idea, no. Pero a lo mejor en la banda, mientras la abuela toca la pandereta, yo puedo pasar la escoba. Sí, anda, anda por ahí, te dejan pasar. Ay, Daddy, capaz que me dejan. Sí, anda. Voy a tratar. ¡Au! No, pero no barras el escenario porque es mala suerte. ¡Qué familia! Ni te viste de amarilla, capaz que fue de amarillo el castillo. ¡Claro! Bueno, pero a vos te trae suerte. Sí, vos sabés que al principio yo atiendo todas las obras de teatro, por lo general, acá en Carlos Paz, ¿viste? Y te decía. Vos sabés que al principio tenía muchas que me decían, no vas a venir con un uniforme, ¿qué no? ¿No te vengan? ¿No te gusta? No vengan. Muy bueno. Pero todas las obras que atendía en Carlos Paz, todas siempre fueron un éxito. O sea que nunca más me dijeron nada. Sí, obvio que sí. Y a vos te va bien, por lo que veo. Che, ¿de verdad que mamá puso toda la plata esta? No, qué va, la vieja pobre. Yo le hago creer un montón de cosas. No tiene idea de cuántos son 10 pesos o 100 pesos. Sin australes, sin australes. Claro. Te dice, dame uno de esos coloraditos. No más coloraditos, no estás mal, los coloraditos. Ya de 2 pesos lo sigue manejando. Sí. Y es capaz que sí, ¿eh? Sí. Yo todavía sé que me vino la señora de acá a la vuelta, le gustó para la quiniela con un fajo así de 2 pesos. No. ¿Me los podés cambiar? Me lo dejó tu mamá y se los tuve que cambiar. ¿Qué iba a hacer? Bueno, lo que te decía entonces, para hacer un teatro, ¿podemos hacer algún colorcito, alguna cosa? Sí, me encantaría. ¿Eh? Podríamos hacer unos mechoncitos grises que se usan mucho todavía, ¿viste? Que te quedan buenos, te iluminan, sí. Te van a dar un poco de luz. Al pibe. Aparte para dar un poco de onda. Sí, el pseudo productor este que dice que es, ¿viste? Le queda bien, ¿viste? Un buen trabajo. Sí. Goyeneche, lo está buscando. Otra vez usted. No, en realidad no lo estoy buscando a usted. Ay, bueno, espera, si ya como ya terminé, me quedé, la capita. Sí, la verdad que me quedé pensando porque la canción esa es mía. Ah, seguimos con lo mismo. Digo, los papeles son. Dicen que es mía. No sé. Yo la canté mejor, me parece. Vamos a ver qué dice la gente, igual. Bueno, puede ser. Aparte, vamos a ser sinceros. El juicio se lo hace Mauro Sergio. Porque ellos mandan un suéter, no nada firmado. No, pero. Y bueno, y el juicio se lo hace hacer a ellos. No. Pero usted que... Te va a agarrar la de Mauro Sergio, te va a dejar, no te va a dejar un poco. Muchos me quisieron encontrar. Mirá que no tengo domicilio. No tiene... ¿Dónde vive usted? Un día acá, un día allá, el canje, es así. El canje. Pero bueno, yo vine... Explicar. Vos sabés que yo tengo un amigo, que es el papá del señor. Sí.
¿El señor más trabaja, el papá? Es pobre, no sabe más qué hacer. Todo el día. Trabaja en la radio productora, esta tiene hotel, tiene el otro. El señor se pasó todo el verano en la pileta del hotel así. No, eso es verdad, verdad, ¿eh? Posta, posta, también sabes. Es posta, posta. Pero bueno, viste, algunos tienen suerte y otros tenemos que laburar. ¿Qué hace la gente en el verano? ¿Se tiran a la pileta? No, trabaja, infeliz, yo trabajo 14 horas. ¡Trabajar! No, no me ofenda, por favor, ¿eh? Dale, trabajar. Bueno, no lo vengo a buscar usted, ya se lo dije, lo voy a buscar al señor, ya que usted dijo que el señor es famoso, pero el señor cantante. Pero para que yo no puedo aceptar su ayuda. Pero yo también tengo una beta comercial importante, soy productor de estrellas. Una beta comercial. O pseudo. Bien. ¿Qué tiene para proponerme? No, creo que podemos hacer una serie de conciertos. Tengo un amigo que tiene equipo de karaoke, pero tengo una serie de conciertos. No, pero hay que pasar un rider de sonido, de luces. Escúcheme, somos tres arriba del escenario, cuatro bailarinas. No podemos hacer todo eso con... Y yo ahora con este cuerpo ahí. Claro. Y el señor, en zunga y con el cuerpo. Se lo soluciona fácil. Es fuerte. Se lo soluciona fácil. Es fuerte. No te queda nadie en el concierto. Perdón, dele. Se lo soluciona fácil, así pensando rápido. Sí. Yo reemplazo esas 13 personas, de abajo aplaudo, vos cantá y él baila. No. ¿Pero hay plata? A ver. Oh, ¿hay plata? Mucha plata. ¿Cuándo la vemos la plata? Bueno, tenemos que tomar un café, tenemos que ir a tomar un café a la esquina. ¿La vereda? ¿Vamos a tomar café? No, pero usted podría invitar a tomar un café y yo le ofrezco el negocio. Pero usted me está ofreciendo un negocio y quiere que yo le pague el café. ¿Y usted no quiere invertir en un café para tener un gran negocio? ¿Cómo cierra todo esto? Un equipo de karaoke, ¿vio? ¿Sabes? Bueno, eso discute, después lo arreglamos. Si tenés equipo, somos los tuyos. Voy a matar dos pájaros. ¿Sabes la que me dijeron eso? Voy a matar dos pájaros de un tiro. ¿Te vas a regalar un champán? De Goyeneche, pero champán cosecha tardía, de verdad, y está muy bueno. Que andáis, tómenlo los tres los dos y hagan los negocios. Yo ya por hoy no quiero más. Qué bueno, gracias. ¿Eh? Gracias totales. Me gusta. Vamos a tomar café entonces. Y vamos a tómense el café, que van a sacar un café aunque sea. Escucha, pero ¿trajiste un 100 pesos aunque sea? No, hoy no. 60. Eso una vez al mes tengo uno de esos. Cómo le da el padre. Ah, pero ¿viste en algún momento? Ay, ¿no tiene una extensión de la tarjeta aunque sea? Sí, tenía una extensión de tarjeta electricista, pero... La Red Bus, la del colectivo. Sí, pero no funciona, no. Bien. No, bueno, está vencida. Vaya a tomar el café. Vamos. Gran recital, vas a ver. Muchas gracias, muchas gracias por tu nuevo disco. Gracias, bueno, gracias por el regalo. Prontito. Sí, todo tuyo. ¿Sí? Escucha, te veo prontito, así vamos cambiando el look. Dale, para el videoclip, te veo, te hablo. Escuchame una cosa, vamos a hacerlo el recital. ¿Estás seguro? Sí, yo empiezo el recital cantando y vos aparecés 5 minutos al final nada más. ¿Pero cómo el final? Escúcheme, si yo soy el artista, entiendo. Por fin solo se acabó el día. ¡David! ¡No! Magique.